Don Víctor Barrera, que es el encargado de Oficina Maule de Infor, ¿cómo está? Y del proyecto, vamos a conversar de varias cosas. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí nuevamente. Bueno, me gustaría conversar un poco de lo que está haciendo Infor, de sus grandes principios, digamos, después vamos entrando a los detalles, sus líneas de acción, sus avenidas, dicen. Sí, bueno, dentro del programa del Instituto Forestal, ¿no es cierto?, que financia el gobierno regional del Maule, uh-huh. Estamos trabajando en este programa Chigüeno, que tiene tres ejes fundamentales, que son el eje de la producción, ¿no es cierto? Estamos trabajando con 90 productores melíferos del santuario Chigüeno. Estamos trabajando en tema de protección, donde estamos asociados a un tema de educación ambiental. Estamos trabajando con 8 colegios, más de 46 niños. Y por otro lado, el tema de la promoción. Esos son como los tres ejes, las tres P, si podríamos decir, ¿no es cierto? Claro. Del eje de la Chigüeno, por donde va nuestro norte. Claro, la producción, protección y la promoción. Ahí está. Bueno, estuvieron en el santuario allá hacia arriba, en el culmen, digamos, en la escuela del culmen. ¿Cómo fue la experiencia vivida allá? Ahí estamos viendo imágenes, ¿eh? Sí, estuvimos justamente el día de ayer en esta actividad que, sin duda, la fiesta de la chilenidad en el sector del culmen, donde se generaron las instancias para poder participar, ¿no es cierto? Hubieron concursos, ¿no es cierto? Participación de todas las comunidades, de todos los colegios del sector. Y fue bien bonito, en realidad, compartir con todos los niños, ¿no es cierto? Que uno convive semana por semana en los distintos colegios con los profesores. Y estuvimos trabajando en la entrega, ¿no es cierto?, de puntos limpios. Uno de los ejes de nosotros, como mencioné anteriormente, es la protección. Y dentro de ese eje de protección tenemos unos módulos de educación ambiental, donde estamos trabajando con los 7 colegios de Linares y un colegio que es de Vega de Molino, que corresponde a la comuna de Longaví. Ahí están los puntos limpios y sin duda ha sido un gran avance para que ellos también aprendan a ejercer, ¿no es cierto?, lo que han aprendido en todos estos módulos de reciclaje, ¿no es cierto?, de compostaje y otros temas más que hemos visto con los profesores. Qué valiente esas imágenes. Del fondo, esto es en el culmen, entonces. Y estos cada uno se ponían ahí como muestra, está el de arriba, pero para los distintos. Sí, ese es el así van a quedar cada el uno. El ejemplo, claro, que va a quedar cada uno con su gráfica, la escuela, ¿no es cierto? El nombre del colegio, el sector, y obviamente esto es para cada colegio. Esto es independiente de la comunidad, esto es para cada colegio, para ¿no es cierto? Colegios, claro. Para los colegios, para los niños, ¿no es cierto? Puedan ir haciendo sus propios reciclajes y poder a partir de ahí también ir haciendo quizá en algún momento una especie de retiro, verlo con la municipalidad también. Yo miraba cómo disfrutan la gente con la gallardía de los caballos, todas esas pruebas que hacen ahí, pasando por la orilla, los tambores, eso. Hay que ser hábil con el caballo, entonces. Sí. Ese, por ejemplo, que lo va poniendo, le puso marcha atrás ahí. Sí, sí. En realidad hay que ser bien, bien ágil ahí al tema del montar a los caballos. Obviamente cada jinete ahí tiene su caballo. Y como quieren a su caballo, porque se bajan y le hacen cariño. Y cómo le van enseñando también en el tiempo a ejercer este tipo de actividades. O vivir esa carreta que se ve linda con la bandera ahí. Sí, estuvimos gente ayer con, bueno, la festividad, estuvieron las autoridades presentes, estuvo el. Aparte los directores, ¿no es cierto?, y profesores de los claro, colegios. Claro, ahí está muchísima gente. El de agricultura, de energía, de medio ambiente, la gobernadora, ¿no es cierto? Así que bueno, sin duda para nosotros como Infor es importante participar con la comunidad y sobre todo en este tipo de actividades que son tan integradoras. O sea, estamos en un mes de la patria, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de comunidad, de medio ambiente, son diferentes comunidades que interactúan. Y cuando interactúan, estamos los seres humanos, y seres humanos tenemos funciones y virtudes dentro de cada medio ambiente. Así que ahí estamos nosotros apoyando este santuario y la comunidad, que es muy, muy importante. Claro, nosotros conversábamos con personas allí de los distintos sectores, qué sé yo, de Juan Amigo, del Peñasco, que se iban juntando muchos ahí. Entonces ellos valoraban estos puntos específicamente donde la gente empieza a valorar y los niños empiezan desde niños a tener las diferenciaciones, qué es lo que es basura propiamente tal y qué es lo que es, cosas que se pueden reciclar. Claro, dentro de los módulos se tratan todos esos temas, lo que es orgánico, lo que es inorgánico, qué se puede reciclar, qué se puede reutilizar, ¿no es cierto? Y eso lo han aprendido. Yo he sido testigo fiel de los profesores, los monitores que tenemos dentro del programa y que asisten a cada actividad en los colegios y donde los niños han aprendido, pero sin duda a esta edad son una esponja los niños, aprenden todo lo que tú le enseñas y obviamente
ellos el aprender haciendo es lo importante. O sea, no sacamos nada con entregar mucha teoría, sino también el tema práctico, ¿no es cierto? Y en terreno que ellos lo tienen ahí a 100 metros o 50 metros de sus colegios donde están conviviendo con todas estas especies nativas, ¿no es cierto? Toda la comunidad vegetal que existe en el sector. Sí, yo conversaba con algunas personas de allá, el mismo campo ese que estaba al lado, y me decía, pero es que esto es una maravilla vivir aquí. Me dijo, no, Adrián Orambuena, te mando un saludo porque puede que no esté viendo, que vive al lado de ahí. Entonces me decía, no, me dijo, mira, aquí no tengo ni que afeitar, me andaba con barba. Y me muy bien. Sí, sectores son las ventajas y desventajas ahí, de vivir allá, de estar con un tema de medio ambiente, ¿no es cierto? Con un bosque, con un día hermoso, con un río que pasa por al lado del sector precioso, la gente muy encantadora también. Y se agradece también no tener señal en algunos momentos, del claro, teléfono en algunos momentos. Nunca, ¿ya?, sonó un teléfono celular. Sí, creo que hay una compañía que toma ya, pero es importante también, o sea, si uno va a tener también desvincularse un poco de todo este tema y vivir realmente como se debe vivir allá, de interactuar con la comunidad en forma integral. Claro, uno se da vuelta, mira la cordillera, unos picachos ahí, pero espectaculares. Espectaculares, sí. Dentro, bueno, de esos mismos temas, el programa se está haciendo cargo igual en forma pausada. Ya hay una mesa que se conformó de Las Chigüenos, donde están todos los actores públicos asociados y obviamente se van a integrar también el mundo privado, o sea, todas las juntas de vecinos que están en Las Chigüenos, ¿cierto? Asociaciones como Vía Chigüenos, recordar que tienen una feria costumbrista ellos el 16, 17 y 18 en el sector Pejerrey. Entonces, hay hartas actividades que se están generando y se están formulando, elaborando a través del programa, y otras que estamos obviamente apoyando, ¿no es cierto?, para que toda la comunidad es diversa, diferentes actores, diferentes personas, y obviamente tienen diferentes fines también productivos y de interés ambiental. Claro, yo le preguntaba cómo les ha cambiado la vida en algunas cosas. Una señora me hablaba de las abejas, por ejemplo. Entonces me decía, pero es que no se nos había ocurrido trabajar con las abejas, me dijo, es una buena cosa. Sí, se entretiene. Son temporalidades y son escalas. Dentro del eje productivo, dentro del eje producción está el tema de apoyar con colmenas. Apoyaron a 90 productores. Con 90 son 90 total. Productores, dos colmenas cada uno. Se entregaron cerca de 200 colmenas al final. Y por ese motivo, obviamente, la literatura dice que cerca del 30% en cualquier parte, las colmenas, en algunas, mueren. ¿Ya? La literatura a nivel de investigación, claro, a nivel nacional, a nivel internacional, siempre por ABC motivo, puede ser un tema humano o un tema, un evento natural, un helado, ¿no es cierto?, un incendio, lo que sea, o de repente una plaga, la chaqueta amarilla. Nosotros lo hemos hecho cargo de eso y estamos reponiendo algunos sectores, ¿no es cierto?, con nuevas colmenas para que ellos puedan tener. O sea, estamos llegando cerca del 85-90% de las 200 que teníamos presupuestadas. Así que es importante también que lo estamos haciendo cargo de eso, y no solo de entregar, sino también del acompañamiento técnico que debe ir de la mano con el productor, y no en un tiempo determinado, sino hasta que termine este proyecto, que quedan 3 años más. Entonces eso es supremamente importante para la persona que tiene media hectárea o una hectárea de terreno. Diversificar productivamente es súper importante, porque ellos, lo que está mejorando es la calidad de vida de ellos y un poco la rentabilidad también para el bolsillo. Claro, porque además ellos pueden vender la miel, si es poca, pero tienen hasta la posibilidad de exportarla si se juntan varios y se juntan con otros. Lo que busca el programa en ese eje es, dentro del desarrollo integral del tema de la miel, es entregar las capacidades tanto técnicas, ¿no es cierto?, como equipamiento, para que ellos se fortalezcan y puedan, al final del programa, generar una especie de asociatividad, como sea cooperativa o como cualquier figura que se llame asociativa, y dentro de eso poder entregar un poco en forma más masiva. No digamos que es para esta cuestión, para entregar al mercado internacional, pero sí tener un sello de Las Chigüenos, ¿no es cierto? La miel debe tener ese sello de calidad, ¿no es cierto?, y que sale del santuario, que también le va a dar un plus, como es, por ejemplo, la Patagonia. Cuando dice Patagonia, saben que viene la Patagonia y ya vende ese tema. Entonces es importante acá tener un sello de Las Chigüenos para que cualquier producto que salga de ahí sea importante para la gente poderlo vender. Y el Las Chigüenos ya ha estado conocido a nivel nacional e internacional, entonces si dice como garantía Las Chigüenos, ya se sabe de dónde es. Sí. Tiene domicilio conocido. Así es sumamente importante eso, y eso va dentro del eje de la promoción. Eso va dentro del eje de la promoción, claramente, todo lo que es difusión, ¿no es cierto?, y promoción del santuario y todas las cosas que se están haciendo dentro del santuario. Claro, entre las cosas que me gustan es el acompañamiento que le están entregando, porque
la gente de ahí, por lo general, no, o sea, no son apicultores, son agricultores, son ganaderos, trabajan en el carbón. Conversaba con el amigo de la carreta ayer y me contaba su experiencia en el carbón. Entonces uno dice, sí, pero no saben de abejas. Por eso se les enseña, se les acompaña. Claro, el sector del culmen principalmente, ellos trabajan con el tema de la leña y el carbón. Ahí tenemos muy pocos beneficiarios con el tema apícola. El sector apícola está en otros lados, pero es para ellos importante diversificar productivamente. La agricultura familiar campesina no se puede regir por un solo producto, como dicen, por ahí hay que colocar los huevos en diferentes canastos. Y obviamente este programa apunta a eso, primeramente a ordenarlo, ¿no es cierto?, ellos, capacitarlo en el tema de la miel, pero ellos están trabajando con el carbón, con la leña y con otro tipo de actividades que puedan ir desarrollando. ¿Es lindo el valle ese, sí, porque va por el medio ahí? No, es precioso. Yo, Raúl, me entrevistaste hace como 3 meses atrás, puede ser, cuando llegué a a Linares, me invitaron a participar acá y sin duda en estos 3 meses había un crecimiento en el tema humano, por tema de capacidades dentro del INFOR. Cuando llegamos habían 2 o 3 personas. Y ahora ya somos 8 personas que tenemos. Han ido subiendo el número de personas. Sí, como equipo, porque se hace importante esto, hay que estar en terreno, hay que estar trabajando de la mano con la comunidad. Y los terrenos, los caminos son lejanos. Hay que ir y volver, ya tenemos un sector que estamos como oficina, ya nos está la gobernación, estamos en otro lado, hace poquito lo estamos cambiando la gobernación, estamos saliendo. Y obviamente vamos a estar en Kurmöller 754, eso es frente al SAC. ¿No es cierto? Estamos con unos vecinos también del agro que es importante estar cerca, ¿ya? Así que hay un crecimiento humano, un crecimiento de capacidad y obviamente en forma personal muy contento de estar acá. He recibido el cariño de la gente, de la comunidad, me han hecho partícipe de todas las actividades donde he podido estar, he tratado de participar y obviamente eso se agradece sin duda. Pero hay algunos riesgos. Y ese riesgo es que las tortillas son muy ricas y uno termina... Totalmente. Yo llegué, venía de Patagonia con otro sentido de poder comer un poco menos acá, las Patagonias, mucho asado parado, mucho cordero. Asado, mucho cordero. Y me he encontrado acá que... Anda por ahí el asunto. Así que, bueno, esperamos hacer un poco más de deporte, ¿no es cierto?, para seguir ahí avanzando y poder también hacer estas cabalgatas que hacen me invitaron también la Asociación de Ganaderos de arriba. ¿Hace una cabalgata para arriba? De Montecillo, don Roberto lo invitó a participar, don Humberto, perdón, lo invitó a participar en una cabalgata, ¿no es cierto?, para el sector de arriba, las ánimas. Así que también está el desafío y para allá vamos a partir en noviembre también acompañando. Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia con el río Chihueno? Bueno, con el río Chihueno como tal, ¿no es cierto? Hemos tenido esta vinculación de que está ahí como paisaje, ¿no es cierto? Es que era, ¿no es cierto?, como el ícono que tenía. El ícono que tenemos, y obviamente eso hay que sacarle provecho. Y hay unos miradores que se pretenden entregar el otro año ya. ¿En qué sector lo pueden instalar eso? Estamos viendo algunos. Evaluando todavía 2 sectores que hay que hacer todo un tema de ingeniería también, porque no es un mirador. De tan simple, ya es un mirador un poquito más amplio que queremos que tenga un sentido común con todo el entorno, así que algo bien, un proyecto bien bonito que solamente puedo adelantar eso porque todavía estamos en estudio de prefactibilidad de prospección. Entonces van a haber puntos de interés turístico, entonces hay harto con el río ahí, aparte de las cabalgatas está en el tema de kayak, ¿no es cierto?, de rafting arriba, hay una enormidad de cosas que hacer, pero obviamente y se están haciendo. Solamente que nosotros estamos tratando de ir ordenando un poco el trabajo con los productores, con emprendedores, ¿no es cierto? Que sabemos sea armónico con el ambiente para que no sea invasivo ahí en el totalmente sector. Son 12.000 visitantes que registraron el año pasado, 12.000 a 15.000 visitantes que tuvo el santuario el año pasado. Entonces es bastante la cantidad de gente que circula en este tiempo, en el verano sobre todo. Bueno, interesante todo el proyecto. ¿Esto a cuántos años? ¿3 años? El proyecto son 4 años. 4 años, pero lleva uno. Sí, lleva uno y ya termina el 2021 el proyecto. ¿Al comienzo o al final del 21? A mitad de semana, julio del 2021 termina el proyecto. Así que esperamos dar con todos los resultados. Yo creo que sí vamos a terminar con todo bien. Y obviamente pueden venir más cosas que sin duda siempre hay que seguir aprendiendo y fortaleciendo. Hay una palabra entonces que hay que tenerla en cuenta, INFOR. INFOR, sí. INFOR adscrito al Ministerio de Agricultura. Tenemos sedes a nivel nacional, desde La Serena hasta Coyhaique. La Serena, Metropolitana, Biobío, Valdivia y Coyhaique. Y nosotros somos una oficina que estamos dependiendo de la sede metropolitana en este momento.
Pero depende, ¿directo de la sede metropolitana? Directamente. Porque ustedes son el regional, pero parece que están más concentrados en Linares. Sí, estamos en... O sea, la oficina tiene como tal oficina en Linares. Podría estar en cualquier lugar. Se va a seguir aquí en Linares, obviamente, con todo lo que está pasando, contingencia. Obviamente que tenemos que darle paso y tratar también como Infor, no solamente el programa Chigüeno, sino con otras iniciativas que pueden venir para también mejorar un poco el desarrollo silva agropecuario de la parte sur también del Maule, que es importante darle una manito como institución y como profesional. Pero ustedes como Infor ayudan, o sea, no solamente el proyecto, o sea, pueden mirar otros. Totalmente, detalles. Totalmente. Nosotros somos una oficina regional dentro de la cual está el proyecto Chigüeno, ¿no es cierto? Y pueden haber otras iniciativas más. Pero este es el que gasta más energía, ¿no? Este es el que está por el momento gastando, y obviamente hay que destinarle toda la energía. Que energía y recursos. Sí, energía. Y es importante eso, o sea, yo creo que va de la mano no ser eficientes con el gasto del recurso, tener un detalle bien claro de lo que se quiere hacer, pero también importante considerar, y muy importante considerar la opinión de la gente, de la comunidad, por sobre todas las cosas. ¿Qué hacen reuniones? Porque conversaba ayer con personas del sector, cómo se reúnen con los presidentes, pero estaban bastante enterados todos de cómo están trabajando, digamos, sí, no están hacia la deriva. No, el trabajo lo hemos encargado que sea una integridad social, el diálogo con la gente, no se llegan y se proponen cosas, sino es todo conversado con la comunidad, porque es la forma de avanzar. Ellos son los dueños del territorio, nosotros estamos ejecutando este programa, estamos administrando la plata, pero la plata es de ellos. Claro, tienen una cultura de cómo viven, entonces no lo pueden... Ahora no, vivir de otra manera. O sea, sí. Podemos a lo mejor fortalecer algunos temas, claro. ¿No es cierto? Ir ayudando a nosotros, ir proponiendo, pero nunca nosotros ir diciendo lo que se va a hacer. Todo eso va conversado, así que... No hemos tenido problemas, hay una mesa, y reitero, de la Chigüeno, que se activó hace un mes atrás, y obviamente vamos a seguir trabajando en forma con los públicos y con los privados de la mano. Claro, si uno dice vamos a traerle abejas, el que quiere abejas, le gusta, ahora las abejas son muy cercanas a nosotros, digamos, entonces. Sí. Pero el problema es que no se sabe a veces. Sí, pues, sí, pero como el programa, insisto, es un programa de integración, un programa de diversificación y un programa comunitario que al final busca el sello productivo, pero también el sello ambiental y social, para que el santuario sea sostenible en el tiempo. Perfecto. Don Víctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, conversando, viendo, analizando, considerando todas las cosas. Listo, muchas gracias por la invitación, que nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias. Perfecto.